El fútbol en Europa, bajo ninguna clase de duda, es el mejor y más espectacular del planeta. Las selecciones del viejo continente son las más grandes y dominantes, y con gran diferencia por la calidad de sus futbolistas y de su metodología de trabajo. Eres aficionado al fútbol, es porque eres un fiel admirador del fútbol europeo, el mejor de todos. ¡Carayos! Esos guachos no tienen ni idea de lo que es el fútbol real, chi. Sus selecciones no tienen ni la mitad de calidad que las nuestras, cara. Estoy seguro que si estos caras jugaran un partido contra nosotros, les clavábamos 6 caminandinhos. ¡Easy! Lástima que sea imposible organizar algo así, cara. A menos que contactemos a alguien lo suficientemente agrandado y con plata como para poder armar un partido así de loco, che. ¡Por supuesto! Bueno, ¿en serio esos güeyes de las Europas andan diciendo que nosotros nos la Pérez Prado contra ellos? Bueno, tal cual, así como vos decís, no lo dijeron, ¿viste? Pero te aseguro que eso es lo que quisieron dar a entender, che. No, pues ¿quién se creen esos güeyes? ¡No podemos permitir eso, mano! Ayúdame a juntar una banda de guachos de acá del continente para retarlos a un partido de fútbol, pa. Yo me encargo de lanzarles el desafío a ellos. Y vos encárgate del estadio. Si vos prestaste la Azteca para un mundial de la Kings League, que no lo prestes para este partidazo, ¿oíste? ¿Prestar? Creo que me estás confundiendo, güey. Pero no te preocupes, yo me encargo de que eso también sea un buen business. Ya lo verás, tengo a mi lado al socio perfecto. ¿En serio? Pues no sale mal, guacho, juntar al Team América. ¡Es una! Sueñan con una mujer como usted. A mí no me pasa eso. A mí me rechazan. Ya lo sé, Sammy, pero créeme, valió la pena. Ya tenemos un equipazo prácticamente invencible. Ni siquiera los europeos van a poder con nosotros, gringuito. La pura miel en América, padrino. You're right, Rico. Nosotros tenemos un team very buenazo. Aunque hay que olvidar que ellos son europeos. Y allá tener un soccer de first class. ¡Ay, neta! ¡No la friegues, Sammy! ¿Y crees que ellos puedan formar un equipazo tan bueno como el nuestro? Well, I have not. ¿Eh? Espero que no. Claro que sí, tío, que me he enterado perfectamente del reto que nos han lanzado los americanos. Ese pelijoyes del Albi también me ha llamado a mí. ¡Ja! No tiene ni idea del morrón que se les ha liado. No te preocupes, ragazzo, contigo ya tenemos el equipo completo para poner a esos arrogantes en su puesto. Créeme, cuando te diga cuál es la escuadra titular, vas a flipar en todos los colores. Por favor, amigos, pongan atención. Antes que nada, gracias a todos por haber venido hasta acá para poder prepararnos para el partido más importante de nuestras vidas contra los 11 estirados de Europa. Escucha, sabemos que la convivencia quizás no es tan sencilla porque hay un par de diferencias importantes entre nosotros, ¿viste?
ocasión tenemos algo mucho más importante por lo cual salir a jugar como un equipo, señores. Esta vez no se trata de nuestra federación, nuestra selección o nuestro país. Esta vez tenemos que defender nuestro continente. Escucha, les tenemos que decir una cosa re importante. Aquellos guachos no nos van a poner las cosas nada fácil. Van a armar un equipo de la recostra de la lora, los hijos de Winnie Pooh. No tengan miedo, pana. Jueguen con quien jueguen, le vamos a enseñar que en América está el verdadero talento. Bien dicho, alero. Los europeos no saben lo que es la inseguridad, pero la van a sentir cuando vean la goleza que les vamos a meter. ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Tengo mucho yo que poner para aportar al equipo! Y tomes un montón de artimañas y tranzas que siempre me han ayudado a ser el gigante de mi área, güeyes. Si yo tengo terrible pasión y aguante, guachos. ¿Qué? ¿Les parece poco? No te preocupes, po. Cada quien aporta lo que puede, huevón, ¿cachai? Esos chabones no tienen ni idea en qué quilombo se metieron. Si les jugamos con garra charrúa, no lo devoramos, che. Hay que llevarlos a jugar a La Paz. Allá los ahogamos con la altura. No necesito eso. Solo necesito disciplina y muchos millones de dólares para prepararlos con la mejor tecnología del mundo. ¡Uy, sí! Ya salió el causa millonario a presumirnos toda la plata que tiene. ¿Acaso nos quieres hacer sentir menos? ¡Ah, ese gringo siempre es igual! ¡No le hagan caso! ¡Atención, alero! ¡Los europeos están por presentar su lista de convocados! ¡Mamita! Bueno, desde el viejo continente con ustedes los dos capitanes del Team Europa, que tendrán el honor de presentarnos la convocatoria de nuestro representativo europeo para el partido del siglo entre Europa y América. Démosle un fuerte aplauso a Lupo y Fuego. Mira esos manes, parce, qué pinta que traen, qué elegantes. Pero Ñaño no tiene mucha plata como Sammy. Pero ellos también tienen estilo, mi causa. ¡Hombre, muchas gracias, hermoso público europeo! Es un honor para nosotros tener la responsabilidad de anunciar en nuestro equipo con el que vamos a ir a competir a los americanos. ¡Esta es la lista final de los convocados del Team Europa! ¡Esperemos sea de vuestro agrado! ¡Ay, mamachita! ¡Se ven bien pros! ¡Seguro son unos crocs, May! Bueno, por lo menos no hay de modo más malo, pana. ¿Los dos más malos en qué, bro? Este será el escuadro con el que vamos a salir a la cancha el día del partido. ¡Atención! No me digas que tienen estas órdenes indefinidas, compa. Nosotros ni siquiera sabemos de qué juega cada uno acá, Ciruti. ¿Jugar a qué, bro? ¡Estamos perdidos! En la puerta, el grandísimo Vico. En nuestra línea de cuatro defensores tendremos a Dinami por destra, Quadric por siniestra, y los dos centrales seremos Teutor y un servidor, Lupo. En el medio campo, por el centro, Furio, por siniestra, Galui, y por destra, Begonio, y los tres delanteros goleadores, por siniestra, Van der León, por destra, Leondon, y como centro delantero, Galiño. Y nos reservamos una banca de luso, con Poloski, Swamber, Cerber, Dracoch y bueno, con San Malino. ¿Y qué? ¿No hay un aplauso para esta escuadra europea?
Hola, espero que os haya gustado la convocatoria, la alineación y el evento. ¿Tenéis nuestras palabras como capitanes? ¿De que este equipo está concentrado y van a hacer lo mejor posible? Antes de despedirnos, quiero presentarles en persona a vuestro equipo. ¡Buenas noches, Europa! Bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Que no es para tanto, esos pibes son unos toros, guacho. En cambio, nosotros... ¿Y ahora qué vamos a hacer, causas? ¡Nos van a golear! Bueno, lo importante es que todos sabemos jugar fútbol y somos buenísimos. ¿Verdad, muchachos? Sí. Creo que ahora sí ya bailó Berta las calmadas. ¿Fútbol? ¿Qué es eso? No lo sé, pero suena divertido, ¿no? ¡Por un momento! ¿Quién soy tú, bro? ¡Si tú fuiste quien marcó! ¡Cool! A ver, antes que nada, tenemos que conocernos como jugadores, güeyes. Escuchen, guacho, levante la mano el que sabe jugar a la pelota. ¿Qué? ¿Tampoco saben jugar al fútbol? ¿Estás hablando de fútbol? ¡Ay, perdón! A ver, de los que levantaron la mano, ¿quién sabe jugar bien al fútbol? Define jugar bien, güey. Bien, guacho, bien, ya sabés. Hacer pared, gambetear, defender, atajar, dar pases precisos, disparar con potencia y colocación. ¡Yo qué bonito, cara! Y con mucha garra, che, mordiendo. ¡Ah, claro! Jugar bien. Pues, ¡No me la contés! ¿Qué vamos a hacer con esta manga de troncos? ¡Nos vamos a tener que echar el Team América al hombro nosotros tres, guachos! ¡Como ha sido siempre, cara! ¡Tranquileño! ¡Nada que un poco de entrenamiento no pueda solucionar! ¡Atención, muchachos! ¡Hacer una fila que comience la edición para armar el 11 titular! ¡Den todo lo que traigan, perris! ¡No se guarde nada! Tampoco estamos tan jodidos, ¿no? Tenemos la primera baja del partido, cerotes. Este entrenamiento nos está matando. Bueno, caros, yo solo quiero ser un poco positivo. No podemos rendirnos ahora. Scratch, tenés razón, che. Tenemos que sacar la garra de alguna forma. Ya, pero ¿cómo, guachos? ¿Que no vieron a esa manga de troncos? ¿Cómo vamos a poder enseñarles a jugar al fútbol cuando quedan tan solo un par de días para el partido? Quizá no necesitamos aprender a jugar. ¿Qué? Quizá lo único que necesitamos es que los europeos no sean tan buenos. ¿Pero qué decís, petonto? ¿Acaso no has visto entrenar a esos pibes, guacho? ¡Son una máquina, mirá!
pueden pegar bien a la pelota. Ya, cállate de una vez por todas, petontudo, que esos pibes son re buenardos y nosotros tenemos una manga de conos buenos para nada como vos. ¡Ay, ay, ay! ¡Un momentito, caras! ¡Quizá Treco tenga razón! ¿Qué? No me digas que vos también pensás que esos guachos son malardos, Scratchy. ¡Ah! ¡No me refiero a eso, cara! ¡Yo me refiero a que quizás tiene razón en que... tenemos que concentrarnos en que no jueguen tan bien como saben! ¡Ese plan me regusta, guacho! ¡Hay que jugar con el cuchillo entre los dientes! ¡Sin conceder un solo palmo de terreno! ¡O pasa el balón o pasa el hombre! ¡Pero nunca los dos! ¡Cálmate, güey! ¡Me estás asustando! Creo que entiendo lo que decís, Garro. Si le jugamos de igual a igual a esos pibes, nos vamos a comer un baile monumental. Pero si le jugamos a la contra, tenemos una chance, ¿viste? ¡Qué gran idea se te ocurrió, Trico! No tenemos que preocuparnos por jugar bonito en su ocasión, sino porque ellos juegan muy fallinho. Bueno, yo más bien estaba hablando de hacerles alguna trampa, como meterles polvo pica-pica en sus uniformes, o ponerles purgante en su desayuno, pero... creo que esta idea que se me ocurrió de jugarles bien marrulleramente, como que me gusta más, ¿eh? ¡Y sí, duacho! ¡Si la idea fue toda mía, boludo! ¡Oílo! ¡Si ya estabas todo derrotado, güey! ¡Menos mal que tienes a un capitán como yo que no es pecho frío y que siempre está pensando en ganar! ¡Eso es todo! ¡Muy bien, equipo! ¡No se hable más y comencemos a entrenar con la nueva estrategia! ¡Sigan a su capitán que los llevará a la victoria! ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo se atreve ese guacho? ¡Me robó la idea! ¡La recostra de la lora! ¡Atención, güeyes! ¡Que ya definí con mis asistentes la estrategia con la que vamos a ganar a esos europeos, pase lo que pase! ¿Estrategia? ¿Qué estrategia habla usted, parce? Si ya nos dimos cuenta que somos muy malos, carechiflas. Bueno, no, pero play soccer. ¿Qué? ¡Que no sabemos jugar al fútbol! ¡Ah! ¡No se preocupen! ¡Para este plan no necesitamos saber jugar bien! ¡Entonces eso me interesa! ¡Lo único que necesitamos hacer es lo que siempre hemos hecho en este continente! ¡Meterle muchos Eso es fácil. Yo siempre lo hago todos los días. Yo también. Para beber a la madre que se necesita mucho de esos. ¡Eso le va, huevón! ¡Hay que meterle con ganas como nosotros sabemos, caché! ¡Así se habla, güeyes! ¡A entrenar! Bueno, tengo que admitir que ese fue un gran discurso, pero... ¡era mi discurso! Tranquilo, guachos, es que aún falta lo más importante. ¡Definir el once titular! ¿Once titular, pana? Bueno, mejor dicho, solo necesitamos definir a 10. Porque el Team América juega con Albi y 10 más, ¿viste? ¡Sachis, sachis! ¿Y a ti quién te dijo que vas a ser titular, güey? ¿Estás durmiendo, guacho? Si yo soy el más talentoso del equipo. ¿Vos cuántas copas tenés, ah? El segundo más talentoso del equipo que vas a ser. Tranquilos, che, guarden su garra para enfrentar a los europeos, no entre nosotros. Yeah, laugh and peace, bro. Ay, lo que necesitamos es definir el once titular para evitar peleas, porque si no, esto va a ser una lucha de egos. Aquí todos somos humildes, cerote. ¿De qué hablas? Ah, sí. A ver, levante la mano quien crea que va a ser titular.
¿Lo ves, Chapi? Ahí tienes tu humildad. Entonces, ¿cómo vamos a elegir al 11 titular, causas? Bueno, yo ofrecí hacer la alineación porque yo soy el más poderoso. Aquel dinerillo no importa, cara. Lo importante es el fútbol. Y yo soy el que tiene más campeones del mundo. Yo hago la listilla. Ay, 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 ¿qué les pasa, güeyes? Yo soy el capitán. ¿Y a vos quién te nombró capitán, petontudo? Anda para allá, bobo, que yo armo la lista. Yo soy el actual campeón del mundo, ¿viste? ¿Y eso qué, güey? Aquí todos estos cerotes son unos agrandados, compa. Va a ser difícil ese, va a ser un 11 titular así. Estos huevones no cooperan, ¿caché? ¿Cómo así? Necesitamos a alguien más relajado, con la mente más abierta para hacer un 11 titular, parce. ¡Bien relajado! Brrr, ¡con la mente más abierta! ¡So relax, bro! Felicidades a ti también ¿Por qué no me han corrido del equipo? ¡Oh, yeah! Es la actitud que llevo en mi team, bro. Serás el delantero titular. Aunque yo no juego para el otro equipo, Cocobobo, ¿lo recuerdas? ¡Oh, no! Esa actitud es justo lo que no quiero en mi equipo. Perdiste la titularidad, bro. Por hoy, pibes, otro gran entrenamiento. Entonces, ¿qué tranza, mi Cocobobo? ¿Ya traes la lista del 11 titular? Recordá que mañana es el partido y hoy es el último día para definir el cuadro con el que vamos a arrancar, ¿viste? Ese dude, no puedes llamar a mi friend Cocobobo. Es ser muy listo y tener todo bajo control, ¿right? ¡Caray! Ya deja de ser tan enfadocillo con Cocobobo, cara. Vos solo quiere hacerle la barbilla para influir en su decisión. Ey, usted no haga caso a estos manes, parce. Diga pues su lista sin presión. ¡Claro, huevón! ¡Nadie le va a reclamar a los tipos! ¿Cachai? Ok, bro, yo tengo la lista here with me. Just give me a minute. Holy chango, qué estrés tengo el día de hoy, bro. Eso de elegir al 11 titular me tiene very nervios. Creo que necesito relajarme. ¡Oh, yeah! ¡That's right! ¡Aquí tengo el papel! ¡Para preparar mi antiestrés favorito! ¡All right! ¡Ya recordar! ¡Cocobobo no necesita la lista! ¡Porque... ¡Porque todo está aquí! ¡Eugenio, recuerda la lista de memoria, pana! No lo sé, Mae, como que esto no tiene buena pinta. A ver, tranquilos, güeyes. Si Cocobobo dice que ya tiene la lista, es porque ya la tiene. Entonces, ¿yo de delantero y quién más? ¡Déjalo hablar a él, ñaño! ¡No ponga palabras en su boca! Well, en la portería, el indicado es... ¡Tintoso! ¿Yo? Pero si yo nunca he sido portero, pana. Pero si pareces uno, mae. Los defensas serían... Eku, Garú, Chapi y Tukoki. ¿Cómo así? Alguien le dijo a este marimba que yo soy creativo. Como que lateral, parce. Al menos estamos en el 11, Ceruti. En el medio campo, Albi, Inkaru y Chamu. ¡No me la conté! ¡Si yo soy el 10, pa! ¡No me podés poner de contención, boludo! Ah.
Ni modo, güey. Respeta la lista, en eso quedamos, ¿eh? Y habla de un Terra, Scratchy, Chavi y Sammy. ¿Qué? ¿Y yo qué, güey? ¡No me mencionaste! El resto estará en la banca, dude. Recordá lo que vos dijiste, Trico. ¡Respetá la lista! ¡Y cómo estrella del equipo, Coco Bobo! ¡Ey, ya dijiste el 11 de titulareños, cara! ¡Vos ahí ya no tiene copa en el cuadro titular! ¿What? ¿Solo 11? ¡Holy shangos! Ni hablar, nene. Te quedás en la vaca haciéndole compañía a Trico y a los demás. Te sentirías mejor si te digo que yo ibas a ser el siguiente en ser nombrado como la segunda estrella del equipo, bro. Al día siguiente. Sean bienvenidos al partido más esperado en la historia del fútbol mundial, señoras y señores. Europa contra América van a jugar en el juego definitivo para por fin dejar claro en dónde se ve el mejor nivel de fútbol. Yo soy Ubaldo y me acompaña Paco Meraz para narrarnos todos los pormenores de este inolvidable encuentro. Muchas gracias, Ubaldo. Realmente estoy ansioso porque comience este partidazo. Me pregunto si el Team América también lo está, porque ahora que los veo calentar, no se ven tan decididos. Y es que honestamente no los culpo, Paco. ¿Ya viste lo imponente que se ven los del Team Europa? A cualquiera le daría respeto enfrentarlos. Tranquilo, nene. Recuerden que la facha siempre engaña, boludos. No siempre, pana. Yo parezco muy portero, ¿tu coqui? No, parece que en tu vida se ataja un balón, parce. ¿Lo ves, Harvey? Las apariencias no siempre engañan. Ay, no manches. Yo debería estar allá adentro, güey. Yo no me impresiono tan fácil como esa bola de pecho fríos que están allá. No tener que romper al grupo, bro. Remember, we are a team. ¿Qué? ¡Que somos un equipo, bro! ¡Ah, sí! ¡Pero un equipo que yo creí y en el que yo iba a ser la estrella! ¡El árbitro ha mandado llamar a los capitanes, Paco! ¡Esto está por comenzar! Últimos detalles antes de que haga sonar su ocarina, Ubaldo. ¡Qué nervios! La verdad es que se ve muy buen rollo entre ambos. Yo creo que... ¡Ah, caray! Creo que Lupo no vio a alguien intentando saludarlo. ¿Tú crees, Ubaldo? A mí más bien me parece que un equipo está algo sobrado, ¿no crees? Ay, pues ya lo veremos, Paco, porque esto está por comenzar. Comparte, deja tu like y suscríbete para que me metan de titular. Creo que de todas formas vas a ser banca, bro. Bueno, entonces suscríbanse para hacerme sentir un poquito mejor. Y arranca el juego del siglo, Baldo. Empieza el partido que nos hemos imaginado toda la vida. América contra Europa, de poder a poder, damas y caballeros. ¡Que gane el mejor! Porque aquí se va a definir en dónde se juega el mejor fútbol del mundo. ¡Solo puede haber un monarca! En pantalla tenemos el cuadro titular de ambos equipos. Y mientras que el Team Europa me parece que presenta el mejor once que tiene, de parte del Team América me sorprende mucho que Trico se haya quedado en la banca. Se ve que no está pasando su mejor momento. Los que sí están pasando un momento espectacular en este inicio del partido son los del Team Europa. Vean qué manera de tocar el balón por todo el terreno de juego. Desde que arrancó el partido no le han prestado el esférico a los americanos. ¡Eso es un tiki-taka descomunal! ¡Esto se le llama tiki-taka, chavales! ¡No estáis preparados para este fútbol, tíos! ¡Os vais a llevar el baño de vuestras vidas! Apenas van los primeros minutos del encuentro y ya comienzo a ver signos de cansancio en los jugadores del Team América por perseguir el balón por todas partes del campo, Baldo. Es un monopolio absoluto del balón lo que tienen los europeos. ¡Hola, Contis! Este ritmo no vamos a aguantar los 90 minutos. Vamos a tener que hacer cambios sí o sí. Y lo peor es que no tenemos nada bueno en la banca. ¡Nada!
Ay, ¿ya viste, güey? Te lo dije. Yo necesitaba ser titular. Mínimo, ya le hubiera metido dos que tres patadones a uno de esos europeos estirados para hacerlo sentir. Ay, nos están pegando un baile. Galo tiene el balón en medio campo. Se apoya con Belgonio. De regreso con Furio. Estos tres mediocampistas europeos son unas máquinas de hacer pases. Furio alza la vista. Observa el movimiento de León Don a la espalda de Tukoki. Furio le lanza el esférico. Y el pase es preciso. Oportunidad clarísima de gol. Gallinho le gana la posición a Garrú. León Don manda el centro. Gallinho se eleva por los aires. Está solo. Remate. Y... el tiro revienta el palo y sale a saque de meta. El arquero Tintoso se había quedado completamente parado ante la primera grande que tuvo Gallinho para el Team Europa. ¡Uf! ¡Qué oportunidad tan clara, Paco! Pero esto solo demuestra lo que hemos venido diciendo todo este tiempo. El Team Europa es muy superior. Con este planteamiento es imposible que el Team América vaya a resistir todo el partido. ¡Vamos, pibe! ¡La recostra de su abuela! ¡Recuerda lo que hemos practicado antes! ¡Hay que ponerle mucho ¡Oh! ¡En otro momento, ñaño! ¡Por fin tenemos el balón! ¡Hay que ponérselo ahí arriba a los que saben, parce! ¡Albi! ¡Es tuya! ¡Ahora sí, guachos! ¡Comienza el verdadero juego de América! ¡Vaya, vaya! ¿De dónde salió este crack, Ubaldo? Albi es un fenómeno. ¡Qué gambeta tiene este hombre! Pero no puede él solo, Ubaldo. Tiene que apoyarse con alguien porque si no va a perder el balón. Tomá, guacho, mostrá lo que es el verdadero yoga bonito. ¡Qué pase de Albi y qué recepción de Scratchy! Por fin el Team América se aproxima al área rival. ¿Qué harán en esta situación? ¡Atento, Teltore! ¡No pasarán este catenacho! ¡Les mostraré por qué me dicen el Kaiser! ¡Roar! Scratchy conduce el balón como los mismísimos dioses. Dinami le sale al paso. ¡Ah! Pero vean la genialidad que nos acaba de regalar Scratchy. Dejó completamente tirado a Dinami con ese caño precioso. Ya están en posición de gol. De ahí puede tirar. Porque si no, Lupo y Teutor le van a robar el esférico. Se barren con todo sobre Scratchy. ¡Lo salta! Tiene todo para disparar e intentar clarear a Vico. ¡No! ¡No es un disparo! ¡Es un centro! ¡Sami remata de derecha! ¡Perdonó! ¡Le salió un churrazo espantoso a las manos del guardameta, Vico Ubaldo! ¡No lo puedo creer! ¡La que se acaba de comer Sami! ¡Ay, no! Después de los jugadores de Albi y Scratchy, Sami solo tenía que empujarla. ¡Le pegó con un periódico mojado! No cabe dudas que hay mucha disparidad de nivel entre los jugadores del Team América. Mientras que Scratchy y Albi son unos soles en la ofensiva, hay otros que no brillan para nada, Ubaldo. ¡Oscuridad absoluta! Esas metáforas ni la Reimers te las maneja, papá. ¡Tú muy bien, Paco! Gracias, gracias. Pero qué shanky tan picontudo. No puedo fallar esas tan claras si queremos ganarle a estos monstruos. El problema es que en realidad no tenemos más. No sé si yo y Scratchy vamos a poder hacer todos nosotros solos. ¡Caralho! Eu devia haver te dado essa oportunidade, cara. La próxima vez tengo que disparar eu mesmo. ¡Cuidado! ¿Por qué viene de nuevo la maquinaria europea? Belgonio con el esférico. Toca para Furio. Furio se apoya con Galuí. Y comienzan los movimientos de desmarque de los atacantes. ¡Ah, mira cómo se bota Gallinho! Galuí le toca a Gallinho, que funge de poste. Y este de primera le toca a Van der León, que deja atrás a Chapi. ¡Cuidadito! Van der León tiene el primero. León Don está solo en el área. ¡Pero lanza una diagonal retrasada! ¿A quién? ¡A Gallinho, Paco! ¡Es una jugada ensayada! Gallinho está solo. La defensa de América fue engañada por completo. ¡Eso es el despago del comandante! ¡Sí! Tiro del comandante es un fogonazo imparable. Ay,
esto le llamo fútbol asociación, Ubaldo. Este es un equipo trabajadísimo que sabe perfectamente qué juega y lo hace por nota. ¡Wow! Hacía mucho que no vi una jugada tan bien trabajada como esta, Paco. ¡Qué manera de jugar al fútbol tienen estos tipos! Es como ver la naranja mecánica de Cruyff con el tiki-taka de España del Del Bosque y la magia de Francia de Zidane. ¡Me he quedado impresionado! Y justo termina la primera mitad, Ubaldo. Por más que intentó el Team América aguantar la presión, no pudieron llevarse el cero al medio tiempo. Aquí lo preocupante es, ¿qué va a pasar con el Team América ahora que van abajo en el marcador? ¿Cómo van a darle la vuelta a esto? Los jugadores ya se ven muy cansados por el gran esfuerzo defensivo que hicieron. En particular, sus tres principales figuras han tenido que correr más que nadie. ¡Ahora sí ya bailó verde, padrino! Hablando de verde, me urge desestresarme, bro. I'm really nervous. ¿Qué? ¡Que estoy muy nervioso! ¡Ah! Y entonces, ¿qué le digo? ¿Vas a ir o no vas a ir? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Quién va a ir? ¿Y qué le digo? Nah, no vas a ir. ¿Y que sí fue? Pero yo no fui. Pues es que no me dijo bien. ¡Holy changos! ¿Viste eso, San Marino? ¿A ver qué? Olvídalo. Ya no está. Se fue. Sí, se fue. El que no fui yo. ¿Que no te estaba diciendo eso? A ver, ahí va de nuevo, porque creo que no me entendiste. Estamos, y que le digo, vaya a ir, y que me dice. Holy changos. Creo que ahora sí. Ya me desestresé, bro. ¡Estamos cayendo a pedazos, guachos! ¡Tenemos que hacer cambios cuanto antes! ¡Yo y quién más entramos, eh! ¡Pará, che! ¡No podemos hacer tantos cambios a lo loco! ¡Podemos desacomodar al equipo! Por lo menos vamos perdiendo por un solo gol, señor de diferencia, cara. Bueno, está bien. Un solo cambio, entonces. Bueno, me parece que podemos hacer hasta tres, porque sí necesitamos refrescar al equipo, che. Escucha, Chapi, Chemuli y Chavi salen del equipo, nene. Se ve que ya dieron todo lo que tenían que dar. Y en su lugar entra Bolívar en la defensa, Tahuayo en el medio campo y Palomino en la delantera. ¿Qué? ¿Tres cambios y ninguno de ellos es el mío? ¡Estás loco! Deja de pensar en vos un momento, guacho. Esto es lo mejor para el equipo, ¿entendís? ¡Vamos, vamos! ¡Es solo un gol, muchachos! ¡Acá se juega con el corazón y con mucha garra! ¡Si esos engreídos de Europa nos quieren ganar, les va a costar muy caro! ¡Vamos a demostrarles cómo se juega en América! ¡Sí! ¡No lo puedo creer! ¡No me metieron! ¡Holy changos! ¡Sad moment, bro! ¡Nosotros somos las estrellas del Team America, ¿recuerdas? ¿Nosotros? ¡Me voy a manada, güey! ¡Yo soy la estrella! ¡Y yo tengo que entrar a ganar ese partido! ¡Ya lo verás! ¡Ya están los equipos de nuevo en el terreno de juego, Ubaldo! ¡Y mira! ¡Tenemos cambios en ambos equipos! ¡Así es, Paco! De parte del Team América nos reportan que salieron Chapi, Chemul y Xavi para darle ingreso a Bolívo, Tahuayo y a Palomino. Mientras que en el Team Europa abandonaron el campo Cuadrich, Dinami y Van der León para que entraran Draco, Swamber y Polovsky. ¡Ya solo le restan dos cambios a cada equipo, amigos! Y arranca el segundo tiempo. Todo por el todo para estos dos grandísimos equipos. No hay tiempo para más. Es vencer o ser vencidos. Y desde el arranque del segundo tiempo, el Team Europa de nuevo comienza monopolizando el balón, Paco. Vimos cómo le costó muchísimo trabajo al Team América finalizar el primer tiempo, porque se podía ver una gran diferencia entre la condición física de uno y del otro equipo. A ver si el descanso del medio tiempo ayudó un poquito a los americanos. Una
honestamente, si no hay una revolución ya para el Team América, no solo que se vayan olvidando de remontar este marcador, sino que se preocupen por no ser goleados. Porque miren nada más, allá va de inmediato Podolski por ese gran pase de Belgonio al hueco. Tiene todo el tiempo del mundo para centrar. Gallinho y Leondora esperan en el área. Allá va el centro, gana Gallinho por arriba y atajadón de Tintoso, enorme el guardameta. Bien hecho, Ñaño. Yo sabía que esa persona nos iba a dar suerte. Aquí, causa. Rápido sale jugando Team América buscando el contraataque. El balón va para Incaru. ¡Qué gran pase de Tintoso! ¡Oh! ¡Tremenda anticipación de Lupo! ¡Qué defensa! Y rápido orquestan de nuevo un ataque los europeos. ¡Caballo! ¡No podemos salir jugando! ¡A este paso nunca voy a tocar un baloncillo! ¡Yo necesito recuperarlo! Ahora el Team Europa ha dejado de jugar al tiki-taka, Ubaldo. Está comenzando a atacar con transiciones rápidas. ¡Mira qué pase de Lupo Leondo! ¡Se brincó la línea! Gallinho y Podolski parece que están muy bien marcados. ¿Qué hará Leondon con esta nueva oportunidad? ¡Mira! ¡Los tres mediocampistas del Team Europa subieron a rematar! ¡Han sorprendido a todos! Leondon lanza un centro hacia ellos. ¡Los tres llegan con ventaja! Pero la defensa de América trata de impedir que rematen a toda costa. Despacito, la volea decisión. ¡Ja! ¡Vaya trayonazo que ha sacado Galuí! ¡Eso va a ser un golazo! ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡Scratch! Y salva el segundo en la línea, Ubaldo. ¡Vaya héroe! ¿Scratchy defendiendo? ¿Qué es esto? Ya fue suficiente, caras. ¡Rápido, tío! ¡Recuperar ese balón! ¡Hay que marcar el segundo ya! ¿Qué le pasa a Scratchy? ¡No se mueve! ¡Va a perder ese balón! ¡Necesita hacer algo de inmediato! ¿Por qué pierde el tiempo en esa zona tan comprometida? ¡Yo no voy a parar esta parte de ello! ¡Ajá! ¡La elástica de Ronambino, señores! ¡Qué plasticidad este crack! Se quitó con un solo movimiento a Podolski, Gallinho y Leondon. Y ahora Galuí, Furio y Belgonio le salen al paso. ¡Se los quita con una hermosa bicicleta como las de Rodando! ¡Mira eso, Paco! ¡Scratchy va corriendo como si estuviera poseído! ¡Es que sí está poseído, Ubaldo! ¡Poseído por el yoga bonito, la técnica especial del fútbol brasileiro! ¡Todo antes! ¡Tenemos que escalonarnos para que no pase! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Estoy solo, Scratchy! ¡Vaya, wow! Miren la estrategia de la defensa europea para frenar a Scratchy. Se han escalonado perfectamente y eso ha provocado que los demás delanteros del Team América queden descubiertos. ¡Scratchy tiene la línea de pase completamente libre! ¡Cállate, Sammy! ¡Déjalo que termine el mismo la jugada! ¡Está poseído por el yoga bonito! ¡No te metas! ¿Qué está haciendo Scratchy? ¡No me digan que...! ¡Párrenlo! ¡Se tiró una chilena desde fuera del área! ¡Quiere hacer un gol a lo Slacra! ¡Esto es la alegría del choco bonito! ¡Santa Desmaita Felices! Y caballeros, es el gol más bello que jamás se haya notado en la historia. Y a tan solo 10 minutos del final. No lo puedo creer, nos han empatado estos regachos. Pero ¿cómo? Si son más o menos. No me la conté. Marcaste un gol de otro partido, guacho de otro planeta. Nos diste vida. Oh, fregazo, cara. Ahora todo depende de vos.
Ya no puedo seguir. ¿Pero qué decís, guacho? ¿Cómo que ya no podés seguir? No, parce, que no vio pues. El man se drenó en esa jugada. Se quedó sin energías para seguir, causa. Llevó su cuerpo al extremo al usar el yoga bonito. ¿Eso significa que...? ¡Cambio! ¡La recostra de la abuela justo cuando teníamos el empate! ¡Confiamos en ti, ñaño! ¡Es nuestro momento, May! ¡Escucha! ¡Tenés que entrar y dar lo mejor de vos, Coco Bobo! ¿Me? ¿Really? ¡Claro, guacho! Si no entras vos, ¿entonces quién? A menos que Catra ya se sienta mejor. ¿Cómo que quién, güey? ¡Pues yo! ¡El Catra quedó descartado desde los entrenamientos! ¡Porfi! ¡Ya déjenme entrar a demostrar lo que valgo! ¡Pará, che! ¡Pará! ¡Mirá! ¡Qué estoy de suerte, Trico! ¡Vas a entrar! ¿Eh? ¿En serio? ¡Sí, che! ¡Tu momento ha llegado! ¿Pero qué haces, Garru? ¡No lo podemos meter ahora! ¡Y menos por Scratchy! ¡Es malísimo! Lo siento, Albi, pero necesitamos dos cambios, amigo. ¡Mirá! ¿Qué? ¡No, parce! ¡No nos puedes hacer esto! ¿Qué vamos a hacer sin tu liderazgo en la defensa marimba? ¡Oh, lo siento, che! ¡Sigo jugando así todo el segundo tiempo, pero ya no doy más! ¡Solo sería una carga para el equipo en esos minutos finales! ¡Además, confío en mis compañeros! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Eres el mejor! ¡Siempre te he admirado! ¡Pará, che! ¡Pará! ¿Estás seguro que Catra no puede jugar? Ni hablar, guachos. Cocobobo, Trico, prepárense para jugar los 10 minutos más importantes de sus vidas. ¡Sawiwi! Ya verán cómo les hace falta manos a esos europeos, güey. ¡Vamos, Cocobobo! ¡Imaginémonos cosas fregonas, amigos! ¡Oh, yeah! Cocobobo va de central por Garru. Y vos, Trico, de delantero en lugar de Scratch. Y allá arriba donde menos estorbe, ¿viste? ¡Muchas gracias por la confianza! ¡Anda para allá, bobo! ¡Ya! ¡Wow, nene! ¡Seguro que podés seguir, guacho! ¡Mirá! ¡Lo tengo más hinchado que el del Mesías, che! ¡No me la contés! ¡Y eso que del Mesías estaba re gordo, pa! ¡Caray! ¡No, pues! ¡Cada quien sus cosas, ¿verdad? ¡Yo no digo nada! ¡Ay, mamita! ¡Lo que se nos viene, Paco! ¡Lo que se nos viene! Espero que nadie tenga problemas cardíacos, Ubaldo, porque van a ser los 10 minutos de fútbol más trepidantes de la historia. Esto está empatado y cualquier cosa puede pasar. ¡Cualquier cosa! Rueda la pelota de nuevo, amigos. Quedan 10 minutos para el final y el Team América ha tenido que hacer cambios de extrema necesidad. Trico y Cocobobo han saltado al campo, mientras que los europeos parece que ya no quieren hacer más cambios y se la van a jugar con lo que tienen. Y es que honestamente, Paco, no necesitan más cambios. Han dominado prácticamente todo el partido desde el inicio. Lo único que tienen que hacer es continuar con la misma intensidad y afinar un poco más su puntería. Y más ahora, ve la diferencia física que tienen con respecto a los americanos. Están agotadísimos todos los del Team América. Toda esa garra que le portaba Garru en defensa se ha ido. Ya no presionan con la misma fiereza. Y en la delantera, pues, como que los defensas del Team Europa ya no están tan preocupados desde que salió Scratchy, Paco. Mucho cuidado, este puede ser el ataque definitivo del Team Europa, amigos. Furio tiene el balón, lo toca con Galuí. Ahora sí apoya con Belgonio. Belgonio lanza el balón al frente. Recepciona perfectamente Leandon, que ha sido una amenaza constante todo el partido. Ya nadie llega a la marca porque el Team América está hundido físicamente. Leandon lanza un centro con todo el tiempo del mundo. Gallinho se eleva solo porque Cocobobo otra vez perdió su marca. Parece que prepara un nuevo remate del comandante. ¡El tiro del comandante! ¡Sí! ¡Vaya riflazo! ¡Va directo al ángulo! ¡Ah! ¡Cocobobo salva el gol
amigo. ¡Imaginémonos cosas fregonas! ¡Oh, yeah, bro! ¡Despejá, guacho, despejá! ¿Qué está haciendo Trico? Acaba de regalar el balón en su propia área. ¡Cuidado, porque llega Furio desde atrás! ¡Remata y...! ¡Esto es el tiro de la Furia, macho! ¡Y gané! ¡Ajá! ¡De nuevo la cara de Coco Bobo salva al Team América! ¡Esto sí funciona, chamo! ¡Cómo no se me ocurrió antes! ¡Despejá, Tintoso! ¡Despejá ya! Tintoso revienta el esférico al medio campo y Alve hace una gran recepción. ¡Miren! ¡El Team Europa está mal parado! ¡Esta puede ser la última oportunidad para el Team América! Ubaldo tiene razón, amigos. Quedan los últimos segundos del partido y Team América podría tener un ataque sorpresa. Alvi comienza a gambetear a Galuí. Se lo quita con maestría. Dracoch sale a la marca. También se lo quita. Ahora Swamber lo intenta jalar de la camiseta, pero Alvi sigue adelante con determinación. Ya solo quedan Lupo y Teutor atrás. Sammy y Palomino están libres. Alvi puede habilitarlos o intentar terminar la jugada por él mismo. ¿Qué es lo que hará? ¿Pasarle el balón a este par de muertos? Nah, ni un pedo. Tengo que hacer lo mismo que Scratchy. Tengo que marcar yo solo. Parece que Alve va a intentar la individual él mismo. Teutor es el primero que le sale a la marca con una gran barrida. Alve decide saltarlo. Ha evitado su primer obstáculo. Creo que Alve hará su tiro especial. Esta es la destellita del Mesías. ¡Brilla! ¡No lo permitiré! ¡Esto es el Catenacho Rocoso! ¡Quiere impedir con su propio cuerpo que ese balón entre! ¡Y lo consiguió! ¡Vico se lanza para evitar el gol! ¡Qué lástima de jugada! ¡Un momento! ¡Sammy toca el balón! ¡La jugada sigue viva! ¡Pero quién puede rematar ese balón! ¡Es Trico! ¡Está preparando un disparo especial! ¡Este es el fogonazo azteca! ¡Frazón, Ubaldo! ¡La Reimers también va a estar orgullosa de ti! ¡Y el árbitro dice que no hay tiempo para nada más, damas y caballeros! ¡El Team América se impone al Team Europa contra todos los pronósticos! ¡Jamás olvidaremos este partido, Paco! ¡Ha sido un sub y baja de emociones sin parar! ¡Terrible golazo, guacho! ¡Lo hicimos gracias a vos! Que no fue gracias a mí, fue gracias al equipo, güey. Somos los mejores, dude. ¡Qué garra que tenés! ¡Sos goloso! ¡Ey, catalanos, que hay pedidos para celebrar, caras! ¡Ya tengo la reservación hecha! ¡Hola! ¿Tenéis espacio para unos europeos? Un partido sí tiene que celebrarse toda la noche. Solo uno de ellos.
What's up, bro? ¿Dónde están los demás? No lo sé, amigo. A mí me dijeron que calentara por si necesitaban un cambio estrella por el partido. Y estoy hacheando lo mejor posible. Oh, excellent, bro. Así se hace. But, ¿sabes algo? El fútbol no es tan cool como yo creía. El fútbol será un poco doloroso. Sí, honestamente, a mí tampoco me encanta el fútbol, amigo. A veces he llegado a creer que no es lo mío. ¡Holy changos! Y yo también haber pensado eso alguna vez. ¿Tú crees que deberíamos retirarnos del fútbol? ¿Y desperdiciar nuestro talento? Tienes razón, amigo. No debemos ser tan egoístas. ¿Quieres calentar conmigo? ¡Oh, yeah! Solo dame unos segundos. Ahora necesito algo por el dolor. ¿Me? ¡Oh, yeah! ¡Vamos a calentar, bro! ¡Ese es mi amigo! Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Arriba, abajo, al centro. Y atento por si entro. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Arriba, abajo, al centro. Y atento por si entro. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Arriba, abajo, al centro. Y atento por si entro. Ubaldo Show, 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 Ubaldo Show.